Hola a todos y bienvenidos a Tendencias Reales por Forex Analytics. Les habla Leandro Entrada en este 7 de marzo del año 2024. Comenzamos nuestro webinar técnico educativo de hoy, repasando desde la web de Forex Analytics la plataforma de análisis más completa, que por un dólar, recuerden que la pueden tener los primeros 10 días. Y también, gracias al patrocinador del evento, el Broker eight Cap, recuerden desde el apartado patrocinadores, la pueden. Tener totalmente gratuita si así lo desean. Bueno, estoy en el calendario económico, aquí en la parte de la derecha de la plataforma, buscando el día 7 de marzo, que ya por fin lo he encontrado. Aquí las 3 y cuarto de la tarde, hora lógicamente que yo tengo aquí programada en la plataforma, no tiene por qué coincidir con la suya. Tipo de interés, ECB Interest Rate Decision. Tipo de interés de la zona. Euro Traders, 4.50, 4.50, 4.50. Luego el eh, ECB, el Banco Central Europeo, mantiene los tipos de interés y al final definitivamente dicen que puede ser que lo bajen antes del verano el tipo de interés, puede ser que sí, que es pronto, etcétera. Total que nosotros como trader lo que importa. Llega el euro dólar y fracturó el área potentísimo de resistencia produciendo una fractura tremenda que de hecho, bueno, pues lo ha llegado prácticamente al primer nivel de objetivo. Eh, antes de continuar hoy, recuerden, mañana, dato de paro, importantísimo NFP, non-far payroll, el dato de paro de la nómina no agrícolas del mercado USA, importantísimo, estaré en vivo, en directo justamente a esa hora por si me quieren acompañar, bueno, pues estaremos viendo el desarrollo de precios del DXI y qué oportunidades podría tener precisamente con ese movimiento el de XY, en función del dato que salga, a ver si sale, ya saben, tres posibilidades o sale con las expectativas o sale mejor de lo esperado o sale peor de lo esperado, La, el mes anterior salió muchísimo mejor de lo esperado, ¿qué se prevé ya durante precisamente el día de mañana? En principio ya lo saben más debilidad de el dólar americano, luego lo que salga o no salga en dato, pues ya eso es circunstancial. Ya veremos cómo afrontamos eso según soporte o según tengamos área de resistencias. Desde la web de Forest Analytics, el DXI apuntando a la baja. Análisis macro, análisis de velas, todos ellos. Voy a quitar de aquí ya el calendario. Posibilidades de análisis incluso técnico, cuidado, importante soporte. Aquí lo ven claramente. Recuerden, 102,50. El objetivo que nos justo nos habíamos marcado en el día de ayer. Bueno, posibilidad de este hueco. ¿Lo recuerdan? Vámonos directamente a la plataforma de MetaTrader y al DXI. Lo primero, recuerdan el hueco, un zoom de la zona. Lo que dijimos ayer, importantísimo hueco que se había dejado el DXI a la fractura de nuestra línea. Bueno, posibilidad de desplome como primer objetivo 102,50 o bueno, pues el área precisamente de este hueco. Bueno, el primer objetivo ha sido alcanzado. Yo como trader mmm, soy un trader pues tendencial, recuerden, estamos por debajo de esta directriz descendente. Esta sería la primera línea por ahora que tengo de resistencia de estos dos pivotes de máximo. De hecho, empezamos a ver Pivote de máximos decrecientes. Primera posibilidad, bueno, brutal resistencia en torno al área 103.50. Eso ya lo sabemos. Antes del 103,50 tenemos el. Famosísimo 103.00. Eh, voy a hacer un zoom menos ahora. Permítanme hacer un zoom menos. ¿Por qué quiero hacer un zoom menos? Para que vean, voy a situar el ruler para no perdernos en el 103.00. Es esta línea de aquí. De hecho, podría incluso eliminar un momentito todas para no liarnos. No pasa nada. Luego las podemos volver a dibujar. Y dejamos el 103.00. Ahora ya está. Claro. Bueno, me ha salido 102.99, pero... Podemos hacer un clic, botón derecho, nos venimos al parámetro y directamente 103.00 y ya está solucionado bueno aquí tenemos el 103.00 importantísimo área observamos en los históricos quito mi cabeza del medio que la tengo muy grande soporte importante soporte resistencia nuevamente soporte cómo baila el XY, ¿eh? resistencia importantísimo fractura soporte 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 donde desplaza y des bueno comienza esta pierna de acuerdo ascendente seguimos viendo soportes y resistencia soporte es importante resistencia soporte y soporte. Bueno, pues yo que soy un trade tendencial, ¿qué me podría esperar ahora del 10300? ¿Cómo está el precio por debajo? Tremenda resistencia, movimiento al segundo, pues área importante. ¿Cuál es el siguiente área importante que nos habíamos marcado? Claramente el área de los 10200 al 10200, que precisamente, de hecho voy a volver también a situarlo correctamente. 102.00 que coincide, si se fijan, también en los históricos con un importantísimo área. Voy a ver, a quitar nuevamente la cabeza. Aquí ven soporte, resistencia, importante soporte. Aquí ven todo este conjunto de velas, importantísima resistencia. Luego el DXI también hizo un juego importantísimo, tanto soporte como resistencia en torno a este 102.00. Volvemos a H4 o a diario, es igual cualquiera, pero haciendo un zoom más. Posibilidades, 103.00. Resistencia 10200 soporte ventas claras desde resistencia hasta soporte mientras que el DXY lógicamente permanece hoy por debajo del 10380 10400 ese sería el área que le vamos a dar como digamos eh, bueno, este área de, de tanto de resistencia como de soporte de resistencia de invalidación. Es decir, si el de se vuelve a situar por encima de esa área, cuidado porque las posibilidades podrían cambiar. Mientras que eso no ocurra, descenso para el de Volvemos nuevamente a Forest Analytics. Ya hemos visto el análisis técnico básico. Vamos a ver una posibilidad de onda de Liot que vimos que era un poquito más agresiva que nosotros. De hecho, nos apuntaba al 102,50, al 102,00, incluso al 100,50 o 100,62 aquí lo tendríamos como nivel cero sería venir nuevamente con el DXI de sí, después de la fractura de este canal a buscar precisamente estos mínimos movimiento interesante que ya saben Debilidad. Vamos a buscar ahora las correlaciones. La primera, antes de continuar con Forex, me gustaría eh, ver el crudo, que ya lo estuvimos viendo el otro día, posibilidades del crudo y también del mercado de acciones americano. Alguna vez lo he comentado, ¿qué pasa cuando el DXY va hacia abajo? ¿Qué le pasa al SP500? justo es lo contrario, sube como una escopeta, sube como un cohete y cuando el S&P 500 va hacia abajo, lo que sube es el DXI, lo que le gusta a uno no le gusta para nada al otro y ya alguna vez lo hemos comentado el motivo y el porqué. En este caso, el S&P 500 R1 fracturada, R2 fracturada, R3 fracturada. Madre mía, qué Subidón del mercado de acciones americano. Vamos al West Texas. Ya sabemos que aquí no tenemos el Brent, pero es igual. Bueno, en principio, Forex Analytics nos lo dibuja neutral. No pasa nada. Nos vamos a nuestro MetaTrader y tomamos nuestro eh, Brent, nuestro barril Brent, que ya saben que tiene una cotización un poquito diferente al West Texas, pero las correlaciones son exactamente las mismas, los patrones, etcétera, excepto los numeritos. La cotización. Lo demás, igual. Seguíamos con esta fractura de resistencia dentro de este canal ascendente. Vamos a ver por qué el petróleo está todavía por encima del área 81008120, es decir, este potente área tanto de soporte como de resistencia. La fractura de este área es lo que podría desencadenar en decidir que nos volvemos nuevamente al área de ventas posibilidad de resistencia y hacia abajo pero todavía no ha sucedido eso de hecho fíjense que se mantiene incluso por encima de la última resistencia fracturada las posibilidades ante esa debilidad del dólar fíjense que el crudo cotiza en dólares ahí lo tienen u es dólar, fíjense, el crudo en dólares hay. U.S. Uh, es dólar, eso es importante. Debilidad del dólar podría impulsar al crudo hacia arriba, hacia arriba a buscar esa parte del canal ascendente. Continuamos con el SP500. Bueno, dentro de este canal tremendo ascendente, nunca, nunca llegó a tomar por ahora nuestro área de importante soporte. Es más, vuelta, vuelta a hacer un pivote de mínimos, pivote de mínimos creciente nuevamente, es decir, este de aquí es más alto que este y 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 más alto que este definición, seguimos en una tendencia claramente alcista ascendente buscando posibilidades de soporte. Ahora mismo el objetivo volvería a ser la parte alta del canal donde ya sabemos que tenemos resistencia para el SP500, aquí lo vemos claramente, y donde ya a partir de ahí, bueno, no sé si se producirá o no el Famoso, o lo que realmente estoy esperando yo, ¿no? A un movimiento, a un área importantísima de soporte para volver a tratar de pues, una pierna nueva ascendente. En principio, mientras que permanezca por encima con estos pivotes de mínimos crecientes de este importante área de soporte, las oportunidades deberían de ser de... Volver con el SP500 al área de resistencia. Vamos a continuar con el dólar peso mexicano. El dólar peso mexicano está fuerte en peso. Continuamos con Forex. Pivotes de mínimos y de máximos. Mínimos por abajo, máximos por arriba. Todos ellos decrecientes. Definición de tendencia bajista, de tendencia descendente y la posibilidad de fortísimo área ahora de resistencia. Fíjense, lo dije ayer, lo dije antes de ayer. Oh, no sé cuándo lo dije, pero no importa, lo repetimos hoy. El caso es que yo como trader, mi obligación es controlar el riesgo. Eso es la primera premisa, ¿vale? Yo tengo que tener unas áreas para poder controlar el riesgo. Tengo que tener claro que debo de buscar una compra en un soporte y una venta en una resistencia. Luego, a partir de ahí, podemos decidir si estamos en tendencia hacia un lado o hacia otro, pero al final, soporte y resistencia, eso como mínimo, eso lo tengo que tener muy claro, ¿vale? Y yo... Como trader, soy una persona humana. Bueno, puedo estar siempre equivocado. Eso también lo tengo que seguir teniendo muy claro. Lo que no puedo hacer es estar eternamente equivocado. Es decir, para eso está la invalidación, para eso está el stop loss, para eso yo he calculado mi número de lotes, para eso he calculado el riesgo de mi cuenta, para eso me he molestado en tener un plan de trading. Entonces, lo que quiero decir es que si yo. Estaba esperando este área de soporte para ir al área de resistencia, pues resulta que el precio estando por debajo debería de haber buscado ahora la resistencia para ir al soporte. Esa es la acción del trader. Hay que ir con la tendencia, siempre tratando de ir con la tendencia. Trataremos de buscar las mayores proyecciones, las mejores rangos de las velas. Lo hemos visto muchas veces y la posibilidad ahora en el dólar peso de venir al 16.80, precisamente como área objetivo, teniendo la resistencia el 17.00 el anterior soporte pero ahora ha sido fracturado importante el euro dólar vamos a ver qué está haciendo el euro dólar contra sdx y contra, fíjense que el dólar el dólar la segunda moneda importantísima fractura del euro sobre la línea de resistencia. Seguimos con pivote de mínimos crecientes. Por ahora, esta directriz ascendente es un fortísimo área de soporte. Primer objetivo, nos habíamos marcado en, la, en, la, en el área, ya lo comentábamos ayer. Habíamos dicho 10981.10. Bueno, todavía estamos en recorrido. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Bueno, pues si se dan estas circunstancias, mañana veremos en vivo y en directo el dato precisamente del mercado americano de las nóminas no agrícolas, el NFP. Pero fíjense que la debilidad del dólar es lo que ya se está apuntando. Fue tan fuerte el dato anterior que precisamente puede ser que no sea capaz la economía americana de mantener ese nivel. No obstante, mañana eso lo veremos en el dato de paro por ahora. El dólar, nosotros que somos traders tendenciales, debilidad, correlaciones. Seguimos buscando las correlaciones y por ahora tendremos marcado el objetivo en este área de importante resistencia. Fíjense, aquí lo vemos: resistencia anterior, tendríamos un soporte, resistencia de hecho. Hoy ha tomado ese soporte, mi obligación como trader. Repito, puedo estar equivocado, pero nunca, nunca estar, por favor. De verdad que es un error eternamente equivocado. Hay que darse la vuelta. Si yo pensaba que tengo un área de resistencia y resulta que lo fractura el precio, pues ahora es un área de soporte. Debo darme la vuelta, debo esperarlo ahora en compras y continuar la nueva tendencia que se ha producido, por ejemplo, en el euro dólar. Bueno, he vuelto a la web de Fresh Analytics, ¿por qué? Porque estoy buscando el euro dólar y siempre voy a tener que al final poner por orden alfabético las cosas. Recuerden que estas casitas se pueden mover y yo las moví. Bueno, pues estamos ahí con ellas movidas y a veces pues no me acuerdo bien dónde están las cosas. Bueno, en el corto plazo vela Perdón, flecha verde. Aquí ven flecha verde, un análisis de velas y una posible de onda de Elliot. R1, fracturada. R2, fracturada. ¿Qué debemos de hacer? Pues buscar la tendencia, buscar posibilidades de soporte. 109.40. Primer posibilidad de soporte, ya lo hemos visto, la línea, el área 109.20. Si el euro dólar retrocede a ese área, posibilidades de compras encarando al 1.10. Tratemos de ir siempre con la tendencia. Onda de Elliot. Bueno, una posibilidad. ¿En H4 es un poco más agresiva que nosotros? No. Vuelve a, por ahora, en H4 1.10, parece 1.0980, 1.10. Parece que esa es la posibilidad que nos está indicando Forex Analytics, más o menos cuadrando con nuestro objetivo. Análisis de velas en diarios, posibilidades, he fracturado, ha fracturado, bueno, pues este área del FIBO 05 y la posibilidad para Forest Analytics sería el siguiente nivel, 1,0970 aproximadamente, ahí lo ven, 1,0970, que coincidiría con ese área importante de resistencia. Como ven, la plataforma es una ayuda interesante a nuestro modelo de trading. Siempre, bueno, pues es una forma de ver... Un cada trader tiene que ser tener su plan de trading, su modelo de trading, y luego a partir de ahí, bueno, pues tratar de ver con la plataforma. ¿Cómo vamos? Si vamos a favor, si vamos en contra o okay, qué es lo que me dice. Bueno, último cruce de hoy que quiero analizar antes del NFP de mañana. El dólar australiano, su cruce de dólar americano. ¿Por qué? Porque ha fracturado la línea que ven de importantísima resistencia. Importante resistencia fracturada convertida en soporte 1, soporte 2. Primero la horizontal y luego la, la, la oblicua. O, ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? 6600. Es un nivel clave. Un nivel clave, este hombro, cabeza-hombro, tiene validez hasta que deja de tenerlo. Siempre piensen donde hay un plan, puede haber un segundo plan. 6600 ahora es un área de, de soporte. Es un área de soporte. Posibilidades de vuelta al soporte. Si vuelve, compraremos. Tendríamos que estar comprados posibilidad de objetivo el área de los 6720. ¿Dónde tendríamos esa invalidación? Bueno, pues en este área de importantísimo tanta resistencia como soporte aquí ven este área en el mercado aquí vuelven a ver área de resistencia si el dólar australiano se volviese a situar por debajo de ese 65.26 y 65.20 bueno pues volveríamos a pensar en buscar niveles de resistencia para vender este cruce mientras que eso no suceda posibilidades de soporte y ascendentes bueno traders esto ha sido todo por esta semana me alegra mucho que bueno pues estén ahí acompañándome de verdad un abrazo muy fuerte para muchísimas Gracias, mi estimada amiga Laura. De verdad que sí. Un abrazo muy fuerte para todos los amigos. Y bueno, pues que tengan mucha suerte mañana. Que controlen el riesgo en el NFP, el día más importante para un trader de Forex. Un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente resto del día. Adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos. Share them and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.